What's going on, my friends? Welcome back to another Vega 23 episode. This morning I'm on the road. My dad just called me because he has a house that he has to clear. One of his friends buys houses and she flips them. So apparently this house that she bought, the people that were living there left everything behind. They didn't care about a single thing that was in there. So one of my dad's job is to clear two garages or one garage. I haven't seen the house. It's just kind of what he told me. And apparently he's going to knock down one entire garage. So he charged a pretty penny for this job because it's a lot of work. The lady had already ordered the dumps. So all my dad has to do is throw the trash in the dumps. But apparently, and this is the reason why I'm shooting this video. Oh no, the train. So apparently, the lady left behind two cars inside of that garage. Look at this train. Come on, man. Looks like it's not very long, so we'll get out of here pretty soon. One of them, my dad said it was a Ford Maverick, and the car is abandoned. It's mine if I want it. I'm gonna go look at it right now. There's a second car that we don't know what it is. That's also abandoned. This lady owns them because she got the house and they were in there. People that left the house don't care about a single thing that was in there. My dad already got a handful of tools that he brought home yesterday. Apparently, it was like a mechanic that lived in that house, or at least it seemed like it. And there was a motor that's just kind of sitting there by itself. We're going to take a look at it right now. I'm going to show you guys whatever I can because there's a lot of clutter. I don't know if they were hoarders, but there's a lot of stuff and a lot of work to be done. So I told my dad that I could help him. I just got to kind of speed it up here at the shop a little bit, get my orders done, and then I could probably help him like 4 hours a day if he wants to. He's going to hire somebody regardless, but I want to help him just because there's a lot of stuff to be found. And when my dad has these kinds of jobs, he doesn't want to spend time looking through all the clutter to pick and choose one or two things for him to keep. So if I'm there, you know, I can put aside whatever we want for ourselves and then they can throw away whatever they want. Main reason for today is though is to go look at that Maverick. I'm excited. I hope the car is at least in semi good shape so I can have that towed to our house or maybe the back of the shop and then go from there. But two free cars. We'll see where this goes. Anda trabajando ahí el paisa. ¿Dónde me parqueo? Allá en la cuadra, doy la vuelta. ¿Puedo dar la vuelta ahí en la esquina? No, el carro no trae 4x4. Ok. En la Mercedes Carota. A ver si capea. Y si capea, ni hablar. I gotta turn fast here because school's gonna call the police on me. I'm not trying to get the police called on me, boy. A ver. Pull up. Ahí está el dompe. Chao, chao. ¿Qué onda, Chonte? Nada, aquí nomás. Vamos a ver qué onda. ¿Y estos qué? ¿También tienen una selva los vecinos? ¿Los vecinos también tienen una selva? Sí, a lo mejor se les antoja ahí. Ya que miren aquí bien bonito. Estos son los árboles que les hacen forma bien perrones, pero este ya se pasó de lanza. ¿Sí, por aquí? ¿Por aquí hay campo? En la Mercedes Carota. ¿Ese es el Maverick? Este es el Maverick. ¿Quién sabe cómo está? No lo descubrí ahí poquito. Pues de perdida no está chocado. Ya es ganancia, ¿no? ¿Qué año dices que será? Como 65, tal vez. Ah,
pues chocado no se mira. No, 65 no, el Falco 72, es como 75. A ver, déjate ayudo. Oye, si es un desastre este macizo, ¿eh? ¿Es el asiento de ahí? Yo pienso que sí. Oh, estaba pegado con esto. ¿Es el motor que dices que estaba? ¿O hay otro? No, ahí está adentro, está tapado. Tenemos que ponernos guantes y máscara. No, este carro está bien, chonte. No está nada chocado. Sí, es un Maverick. Van a salir los ratones de aquí. No le vas a quebrar el vidrio. No sirve. Este es el deportivo. ¿Todo este garaje vas a tumbar? ¿Sí? No, puedes decirle al Chapo que se lo lleve. ¿Sabes qué? Este nos lo vamos a llevar para allá, para el Chapo. ¿Y dijiste que había otro carro? Allá está atrás, pero que no sirve. ¿A qué no sirve? Chietos. Ya no me quiero meter más para allá yo. ¿De dónde? No sé. Es pura tierra. ¿Tendrá el motor? Necesitamos quitar ese tablo. A ver. A ver, voy a ver. Una chancita aquí. A ver, déjame hacer campo aquí. Madre, se ve bueno el interior. ¿También? Sí. A ver, deja ver si hago campo para allá, por aquí a puerta. ¿Sí? Entonces, tenemos que sacar este colchón. Que parece que ya se lo comieron los ratones. Ok, vamos a quitar estas llantitas y hacer campo. Pero ¿dónde jodidos? Cuando menos, esto es de un... A ver. Ojalá. Ay, güey. Lo que estoy pensando que había probablemente encontrado una llave aquí, más o menos me ando encontrando. ¿Hay otra ahí? Aquí se mira todo bien rusty. Parece que le cambiaron la cerradura. Ojalá. ¿Están nuevas estas? Sí. Pero estas estaban en la llave, en el candado. Metidos.
Se lo querían cambiar entonces. Y no se lo cambiaron. Si aquel lado no está nuevo, quiere decir que no se lo cambiaron. Pero tal vez abre la llave, a veces ya dan por peso. A ver pues. No, ni entra la llave. ¿De la cajuela? Del año del pedorro. No, esta llave se mira que es muy diferente. Son muy diferentes estas llaves. Con la pura entrada tienes para saber. Mira. El tapón de la gasolina. Igual. Entonces tal vez allá adentro de la casa estén las llaves. Tal vez. A ver, mira, a ver. Hay un de su madre ahí que ahí sí. Sí, pero no voy a mover nada. ¿Se murieron los viejitos o qué pedo? Se murió. Dijo, le voy a dejar el carro a Lalo. Puta madre. Huele a miados de viejito. House being taken care of, do not knock. Suckers. Oh, snap. Pues no huele tan feo como el garage. Estamos abriendo ventanas. Colgadas a veces está. A la máquina, ahora sí ya me dio. ¿Tenían animales aquí, verdad? ¡Puta madre! ¿En cuánto le darían esta casa a la señora? Está muy buena la casa, ¿eh? El ladrillo y el techo está bueno. Es como encontrar una aguja en un qué? Un pajar. Oh, pues está cabrón. ¿Por qué le damos tantas vueltas? De todas formas, se puede sacar y le pongo ya candados nuevos. Que me lo lleve el Chapo para allá con los vecinos y esos vatos es lo que hacen. Sí, es lo que hacen ellos, pues. ¿Cómo vive la gente aquí en estas condiciones? ¡Cateo! Pues está bien feo, ya me voy. Yo pensé que aquí iban a estar las llaves. Ser un potencial. Where did you have the keys, mister? Where? Hey, si te encuentras otra vez las ¿Ese era el baño? Sí, necesito abrir la ventana. Ah, damn. A ver, ¿hay otra ventana ahí? A ver, está. Definitely. Hoarders. Mira todo para un lado. Eso. Ahí está. Otra. Oh, a ver, agarra esto. Eso, algo aquí, algo nuevo. Digo que era una casa de unos viejitos. Mira. Sí. Más de $3,000. Oh, es un trampolín. Para las bookies. Sí, es un cabrín. Hay otra caja cerrada. Aquí está otra. Sí. Fuga. ¿Va a abrir esa caja? Si quieres. Ábrela. Hay que ver todo. Si no, le va a tocar al que venga a limpiar. Pues yo voy a venir a limpiar. No manches. No me quiero meter ni yo. El baño no tiene.
Parece una basket. Rebuilder. Whatever. ¿Está pesadito, eh? Sí, mire. Sí. No hay más ventanas ahí. ¿Ventanas? ¿Serán de verdad estos? Parece que sí. Aquí tiene otra luz. Está cabrón. Found a little stash of jewelry. Don't think anything is worth much, but we're gonna take it anyways. I gotta get out of here because this smells really bad. My stomach's already hurting. Ugh. It will take days to go through all that stuff. That's why my dad hires people to just throw everything away. He doesn't care to pick and choose for a lot of things. Oh my gosh. I have to go grab something to eat now. I gotta say, I feel absolutely disgusting. I'm full of dust. My hands are dirty. I think I stink. That house was full of rats and mice. Ugh. It smelled like piss. It smelled like animal shit. Maybe human too, I don't know. Apparently my dad said the guy passed away and the lady that he works with bought the house. She does not care about a single thing that's in there. She just wants it cleared out so people can come in and start restoring it so she can flip it. And that is that. But I wanted to show you guys this because I said that when it happens again, I will show you. And it happened again, so I showed you. I'm gonna go to the shop, take this shirt off, rinse off with the water hose that's in the back, get a new t-shirt. Wash my hands and go grab something to eat before I start printing. I feel disgusting, I really do. But I'm excited for this. I'm gonna come back. I have a 100 piece order that I'm printing right now. I'm gonna run those, try to leave work early, go grab some masks for me and my dad, a pair of gloves for me, and he already has some, and come clear the garage out so he can get the car hauled over to the shop tomorrow. And we'll show you guys part two of this video once the Maverick is in our hands.